seguidores de actualidad con Dino Andino, gracias por estar conectados a esta hora. Nos sentimos eh, de verdad muy contentos de poder llegar hasta eh, sus hogares a través de los dispositivos celulares, computadoras, gracias a nuestros eh, seguidores en Nicaragua, eh, Managua principalmente, Masaya, en los diferentes departamentos eh, del país donde siempre están pendientes de nuestras transmisiones pero también queremos saludar a nuestra vasta audiencia en Costa Rica, en los Estados Unidos, Panamá, España, Canadá, que son eh, países que eh, se han reportado y que según nuestras estadísticas son de nuestros seguidores más eh, fuertes y constantes. Tenemos a Luciano García de Hagamos Democracia y vamos a tener una amplia conversación que... Pienso que en este contexto político que estamos viviendo es propicio. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dino? Muchísimas gracias por eh, esta entrevista y por verte bien, gracias a Dios, que, que, que estamos realmente en la lucha trabajando. Gracias por permitirnos estar aquí en tu programa. Eh, eh, Luciano, a ahora que me hablabas, que ustedes como hagamos democracia son parte de la coalición, parte de la UNAP eh, de, y que apoyan a la Alianza Cívica. Traigo a colación ahora que me estabas hablando de Hagamos eh, Democracia, una publicación que hace algunos días está circulando en las redes sociales de parte de Sofía Lacayo, la comisionada del condado de Sweetwater, una nicaragüense que ha estado muy activa en eh, su localidad, pero también en la política nicaragüense. Y quiero citarte lo que ella publicó. Eh, se han equivocado al entregar ayuda a supuestos líderes opositores u organizaciones que están haciendo el juego al régimen sandinista. Es decir, se han equivocado en entregar ayuda. Estamos hablando, dice muchos de ellos, eh, no han podido explicar aún en qué invirtieron 16 millones de dólares asignados para ayudar al pueblo, a las familias de los fallecidos en la lucha, a los presos políticos y sus familias que han quedado desamparadas. Y un aspecto más que eh, aborda es, imagino que es muy rico andar viajando por el mundo, alojarse en hoteles de primera, comer bien, estar bebiendo en supuestas reuniones para terminar con la dictadura sandinista. Quiero aclarar eh, a nuestros eh, seguidores y a vos, Luciano, que nos estás concediendo esta entrevista, que hemos tratado de concertar también una entrevista con eh, Sofía Lacayo y hasta este momento pues no eh, la hemos logrado. La entrevista es para que ella eh, explique y amplíe aún más acerca de su denuncia. Pero la pregunta que te quiero hacer, ¿son corruptos los opositores? ¿Se han robado realmente eh, algunos opositores como señala ella y algunos ONG? 16 millones de dólares que estaban destinados supuestamente para ayudar al pueblo de Nicaragua? Todo dinero de cualquier agencia de los Estados Unidos es público, son fondos públicos y por lo cual cualquier ciudadano estadounidense o, o de afuera puede perfectamente accesar a, ese, a, eso, a esos dineros y, y ver qué fue lo que se hizo. Eh, están, eso es transparentar, transparencia de los fondos. Por eso es que me extraña cuando una comisionada eh, una concejal política estadounidense hace este tipo de aseveraciones conociendo bien que en los Estados Unidos existen mecanismos de rendición de cuentas de parte de la ONG estadounidense como es AIDEA. Entonces, por eso te digo, eh, creo que tal vez está confundida, tal vez no, no, o tal vez no conoce cómo funciona, pero yo le invito a ella muy respetuosamente a que, a que, a que si hay malos manejos, que lo señale puntualmente y dentro del marco de, del respeto, porque no, nadie no. quiere... Perdón, vamos a asumir que ese desembolso se hizo. Vamos a asumirlo, que la AID donó determinada cantidad de dinero, millones de dólares, 16 millones, no sabemos exactamente la cantidad. Si eso fuera así... En este momento, ¿qué estaría pasando si esos fondos, si esos fondos fueron desviados o usados para otro objetivo? O sea, ¿qué, ¿Qué estaría haciendo la OIDE? o, o, o en, en otros términos, si eso fuera cierto? ¿Creemos que a estas alturas ya la misma agencia de los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos habría denunciado? A la... No solamente, no solamente lo hubiera casti... quién sabe, tal vez castigado con las sanciones. Que, que soy yo, mira, y esto funciona así, Dino, esto es sencillo. No es que te entregan la, esa, esa cantidad de dinero de un solo. Ellos te van entregando, ok. Primer objetivo: usted dice que va a reunir a todas las organizaciones para hacer eh, la promoción de la democracia y construirlo, ok. Ellos te monitorean, te dan seguimiento, vos tenés que demostrar que hiciste esa actividad y luego te dicen, ok, vamos a la siguiente actividad y te van cancelando actividades. Actividades, no te pueden dar un desembolso de un, solo, de un solo dinero. Por eso te digo que yo creo que no es, eh, eh, pues no quiero acusar a nadie, pero creo que por responsabilidad y salud de todos los nicaragüenses, yo creo que Doña Sofía debería ser puntual en ver, porque cuando yo escuché en algún momento esto, que no le puse mucha atención, pero vos eh, lo estás recordando, creo que ella dijo y habló de que eh, se refería a la ONG también. Y en Nicaragua hay un montón de ONG que reciben fondos de, de los Estados Unidos y de otras partes del mundo, que son proyectos serios, como el IEP, que recibió eh, eh, fondos y que, y que todo el mundo conoce, el trabajo serio IEP, eh, eh, fondos que ha recibido Movimiento por Nicaragua, que han recibido la Asociación de Periodistas. La NPDH, la CPDH, en fin, hay un montón de instituciones que reciben fondos no solamente de Estados Unidos. Entonces, decir que hay una, una corrupción en ese manejo creo que eh, es muy pre apresurado y me parecería que ella, como mi pues, originaria nicaragüense, en vez de contribuir a generar un poquito de animalversión a los que están tratando de hacer en Nicaragua una, una oposición, debiera de, de abonar un poco a ayudar a construir esa unidad. Creo que necesitamos de todo. Yo eh, eh, admiro a los congresistas estadounidenses como Ileana Ross, eh, que, que fue una mujer que se metió de lleno a denunciar antes del 2018 al régimen de Ortega y a decirle a los Estados Unidos de que en el patio trasero de su casa tenía un hervidero de, de un comunismo obsoleto que estaba. Prácticamente exportando desde de, 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 de este patio que se llama Nicaragua eh, terror hacia la América Latina hasta llegar a los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de, 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 de aseveraciones, yo la invito que por favor, por el bien de Nicaragua, por la unidad de todos los nicaragüenses que están sufriendo allá adentro en Nicaragua y por la persecución, por las muertes de miles de nicaragüenses, yo le suplicaría. A Sofía que, por favor, puntualice eh, o sea, en ¿qué ese sentido... Que, te que presente las pruebas. Que presente las pruebas. Ajá. Yo creo que, que, que no puede uno decir, eh, acusarte, vos sos ladrón, simplemente porque se te ocurre. Yo creo que tiene que presentar pruebas. ¿Por okay. qué? Porque los nicaragüenses, en, en, el, en el en el interior de Nicaragua, como en el extranjero, tiende por principio a que ese tipo de noticias se les cree. Y mientras no presente pruebas, pues yo creo que sería muy difícil, ¿me entendés?, de que abone a la construcción de algo serio como es la construcción de una alianza fuerte en contra del régimen sandinista. Podríamos entonces entender que la misma AID estaría siendo cómplice de ese robo porque, porque no lo ha denunciado o está coludida. O sea, te, te tendríamos seríamos capaces de, de, de creer una cosa como esa. Mira, por eso es que te digo que cuando vos haces ese tipo de acusaciones sin presentar pruebas, mm -hmm. en tu mente pasan cosas como la que estás diciendo, ¿ok? Entonces, yo con muchísimo más razón la invito a, a Doña Sofía a que presente pruebas, tanto para limpiar la imagen de sus propias ONG americana, como también eh, la imagen de organizaciones de la sociedad civil en nicaragua que no solamente han trabajado, han dado su vida por que en nicaragua hay un cambio y su vida te estoy diciendo aquí hay muchos nicaragüenses que pertenecemos a diferentes ong en el exilio que nos han quebrado, que nos han maltratado, que nos han humillado, que nos han echado presos, que nos tienen en la quiebra, que nos han despojado de nuestra familia, y entonces, ¿quién paga eso? Y seguimos nosotros dando esto de corazón. Entonces, eh, nuestras instituciones están muchísimo más allá de un aporte monetario. Nuestro compromiso es diez veces mayor al aporte monetario. Bueno, Nuestro este... compromiso es genuino. Ok, perfecto. Vos estás haciendo una demanda pública a la comisionada Sofía Lacayo a que, a que presente pruebas. Yo reitero lo que dije al inicio, nos hemos comunicado con ella y le hemos pedido una entrevista precisamente para que ahonde en este tema donde ella señala de una defraudación, o no sé si decirle defraudación, de un robo. Hasta este momento no hemos recibido respuesta eh, eh, de la comisionada Sofía Lacayo. Curándome en salud. Y aquí quiero introducir un, este tema rápidamente, Luciano, siempre ligado. Como sé, como periodista, sé cómo piensa el orteguismo. Estoy seguro que pueden usar lo que vos dijiste, cuáles son las organiz, organizaciones que reciben apoyo de agencias de los Estados Unidos. Pueden agarrar esa parte que vos hablaste ahorita y ponértela en un video de Juventud Presidente y decir: ONG admiten que reciben. Apoyo o dinero de la CIA para derrotar. No, peor espérame, todavía. Espérame, espérame. Quiero que, quiero que aclaremos un asunto. En este mismo momento, el gobierno de Daniel Ortega y durante todos sus periodos, que han sido más de 40 años ya sumados, que ha estado en el poder, durante todos estos periodos, él ha recibido, y te lo estoy preguntando, ayuda de esta misma AID. De la agencia, porque es una agencia abierta y hay quienes piensan, dentro del fanatismo, dentro de los fanáticos del Frente Sandinista, que hablar de ahí es hablar de una agencia de la CIA. Eh, ¿Ha recibido el gobierno sandinista apoyo de agencias norteamericanas durante sus periodos de gobiernos? ¿Sigue recibiendo? Hasta hace unos días vi un avión que aterrizó y estuvo ahí el embajador norteamericano en, en el aeropuerto. Me gustaría que explicaras esta parte para esa militancia sandinista que se deja manipular en estos temas? Yo creo que eh, tu pregunta es atinada y le voy a agregar un poco más, ¿me entiendes? Ese tipo de aseveraciones como la que dijo doña Sofía fue ocupada por eh, el orteguismo para hacer spot publicitario diciendo esto se robaron millones de dólares. Mire, hasta lo dice la comisionada Sofía Lacayo. O sea... Eh, le dio pie a que el régimen acuse infundadamente y calumniosamente a miembros de la sociedad civil y de la resistencia nicaragüense entonces por eso es que es bien delicado hacer acusaciones sin prueba y más bien lo que le dan es herramientas al régimen para poder eh, eh, para poder diezmar a la construcción de una alianza opositora eh, dentro de Nicaragua con el otro punto que vos estás hablando, Mira, los lo gobiernos ayudan cuando son, cuando hay necesidades puntuales, pero eso sí, ojo, no se lo dan a Daniel Ortega. Se lo dan a la gente que realmente lo necesita. Y ellos fiscalizan de que ese dinero vaya donde tenga que ir. Y esa ayuda que llegó no es para el gobierno de Ortega, para la gente necesitada. Y te voy a recordar algo. El gobierno de los Estados Unidos le donó patrullas a la Policía Nacional para fortalecimiento de la Policía Nacional. Y ante las acusaciones de violación de derechos humanos de la, de la policía, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos? Le retiró las unidades donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Sí, porque eran usados con, con paramilitares para asesinar al pueblo. Entonces lo mismo te digo yo, si hay una organización en Nicaragua que está mal utilizando ese dinero, pues obviamente le quitan, le dejan de ayudar, ya, y más bien hasta la acusan, la pueden acusar y llevarlos a los tribunales en los Estados Unidos y de, 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 de fraude eh, fiscal, qué sé yo, de robo, hurto, ¿me entendés? O sea, pero, eh, sí, pero yo, yo siento, yo siento que todavía no no me entendiste el objetivo de mi, de, de mi pregunta, me gustaría que la reforzaras un poco más el mismo gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega, ha recibido, este, yo no estoy hablando en este contexto, ahorita. No, o sea, ha recibido, ha recibido Ay, siempre no, 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 ayuda, ayuda de, de gobiernos, el... ha recibido siempre ayuda de gobiernos, inclusive el de los Estados Unidos, y eso no significa que el dinero, vuelvo y repito, sea mal utilizado por el gobierno para los fines de Ortega, no, Vuelvo y te repito, cada dinero que entrega un donante es fiscalizado por el donante. Entonces, eh, es importante hacerle bien que son ayudas puntuales. Igual que cuando hacen un proyecto, ellos verifican y constatan del que el dinero vaya donde tenga que ir. Correcto. Es para concluir, para, eh, Luciano, para concluir este tema, eh, de manera resumida, si un organismo recibió ayuda de agencias de Estados Unidos eso está publicado en la es web. Público, es, es público. En la web cualquiera. Yo puedo entrar, pongo el nombre de, 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 del organismo y lo que se le haya donado, ahí está. Y es. la fiscalización en el uso de ese dinero también es algo que está en curso. Es decir, todas estas agencias que donan ese dinero, fiscalizan su, su uso. ¿Es correcto o no? No solamente fiscalizan, sino que auditan al final de cada proyecto Exacto. de que todo el proyecto se ejecutó conforme a los objetivos del proyecto. O sea, no puede haber, es muy difícil de que vos dones plata y tanto y, 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 y te lo robes. O sea, eso, eso no existe. Eso no puede, o sea, dentro del parámetro técnico no existe. Porque todo es un proceso. Te van dando de a poquito, yo no sé si son 16 millones, 20 millones, yo no te puedo decir. Yo te puedo hablar por Hagamos Democracia, que es lo que puedes recibir anualmente si vos sacás en 25 años y ahí, ha recibido un montón de dinero y sobre todo también yo les recuerdo de que en, en las elecciones del 2008-2006 nosotros fis, eh, fiscalizamos eh, y, y promovimos eh, la capacitación de fiscales de todos los partidos políticos incluyendo el Frente Sandinista. O sea, ¿por qué? Porque era, eh, el dinero no es para hacer oposición, el dinero era para fortalecimiento de la democracia. Claro, que si en este momento el Frente Sandinista quiere acusar a Hagamos Democracia de hacer uso de fondos para eh, estar en contra de ellos mismos, incluso en el pasado, para aspectos, aspectos ele electorales, ellos recibieron también fondos de Hagamos Democracia. No solamente recibieron fondos, en nuestros cabildos abiertos que hacíamos debates de los, de los alcaldes, Estaban los alcaldes sandinistas debatiendo como un proyecto de Hagamos Democracia para de la participación. Cuando ellos eran oposición, nosotros, como Hagamos Democracia, con los fondos del gobierno americano, por decirlo así, de la agencia que nos ayudan, promovíamos esos encuentros y ahí habían eh, en ese momento teníamos alcaldes sandinistas. ¿Recordás algunos bueno, nombres de alcaldes sandinistas? recordar Mira, ahí está. cambiado? Pues eso fue en, hace muchos años, pues. Pero yo pues, me acuerdo un, un debate muy bueno que hubo en Rivas, donde estaba aquel aquel alcalde liberal eh, de, Somoza, de apellido Somoza. Es, no te yo, no, no. Eh, correcto, es estaba el candidato del Frente Sandinista y fue un debate bien, bien bonito, donde debatieron ideas. No me acuerdo el nombre de. Eh, me acuerdo, que yo estaba quedate. en el Canal 2 en la fase de, de, de cuando estaba Don Octavio Sacasa como dueño. Pero fue bien razonado. Igualmente hicimos, este? Canal 2? hicimos un debate, yo sé si te recordás, un debate en el Crown Plaza donde estaba Nicho Marenco. Correcto. Que corrió por el frente. Entonces, que me vengan a decir, con la experiencia acumulada de una institución como Hemos democracia, que solo utilizaba dinero para fortalecer a una parte de la política nicaragüense falso. O sea, nosotros utilizamos dinero para promover la democracia y la democracia nosotros la entendíamos como los participantes de todos los actores políticos en cada contienda electoral. Entonces nosotros realmente promovíamos esos debates y el Frente Sandinista lo aprovechó en su momento. Pero claro, como ellos no son democráticos, cuando asaltaron el poder y tomaron el poder, ¿qué fue lo que hicieron? Cerraron los espacios de debate porque sabían que las ideas son importantes y se fueron a esconder y ahora a imponerse y a reprimir porque no son democráticos, pero sí te puedo garantizar que esos fondos fueron utilizados en función del fortalecimiento de la democracia. Y ahora ellos lastimosan... ello han satanizado claro. las que organismos como ustedes realizan. Claro, igual que han satanizado el rol que está jugando la Alianza, la Unidad Nacional y la Coalición, donde supuestamente los acusan de recibir fondos para un derrocamiento, lo cual es falso. O sea, ninguna agencia de ningún país, menos de Estados Unidos, da dinero. En este, eh, a las organizaciones de la sociedad civil para promover derro derrocamiento, da dinero para promover cambios dentro del marco democrático. En, en, en el tema de la democracia, y yo quiero aprovechar, y, 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 la, y bueno, como somos con el que estoy hablando, es a vos que te voy a hacer la pregunta. Si, como hagamos democracia, ustedes se dieran cuenta que existe alguien, un integrante de la alianza cívica, por ejemplo, que ha cometido un acto de corrupción, ¿vos serías capaz de decir hay que separar a, a esta persona de la Alianza Cívica para lo, no Porque solamente, de de... Dino, lo denuncio públicamente y hago mi carta a la agencia si yo veo que hay una ONG que está haciendo mal uso de los fondos, ya dentro de, de los fondos que se le dieron, yo no solamente lo denuncio públicamente, sino que hago mi, le notifico responsablemente a la agencia que le da a que a que tomen cartas en el asunto y eso no se ha dado porque vuelvo y te repito cada desembolso es muy bien eh, este, eh, controlado bien difícil que en esto hayan desviaciones por, por por quién por, ¿Por la quién? organización que le brinda esa asistencia o esa donación. correcto entonces en es caso, bien difícil estamos dando ese control Además que ustedes llevan, porque vos, vos debes de llevar tu propia auditoría. Nosotros de... llevamos registros contables, los, auditoría. Los, los mismos ellos... donantes, perdón, los mismos donantes tienen su propia auditoría. Claro. Tienen... Estos son informes, correcto. Claro Pero, que mira, sí. Claro, sí. Mira, ahorita me está, me está llegando a la, a la mente este, un montón de temas también políticos, porque ahorita ya cumplimos dos años en esta lucha. Y, y, y desde el inicio, pues, la Alianza Cívica fue el movimiento que estuvo al frente eh, de, de, la, de, de las protestas en el sentido político en la parte porque digamos en, la, en, en términos prácticos los que salieron a las calles fueron los muchachos la gente propia del pueblo y, le, y la alianza cívica que, que estaba conformada por un grupo de, 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 de políticos de pensadores fue la campesino, que campesino, no, a, a, ahora está mucho más eh, aumentado, pues hay más, más presencia de otros grupos sociales, entre ellos los campesinos también, dentro de la alianza eh, cívica. Y, y bueno, está, estamos hablando también de la, de la UNAP, dos fuerzas que surgieron precisamente en medio de esta lucha y que han sido mencionados en diferentes momentos políticos de, de estos dos años por los Estados Unidos, por los europeos. Cuando hablo de mención es que los han reconocido. Eh, me preocupa que a dos años, ¿cuál es el papel que está teniendo la Alianza Cívica, la UNAP? Y hablemos de esta coalición que se conformó. Quiero introducir en el tema político, eh, cuando pues estamos viendo a, a un dictador lejos de retirarse del poder, nosotros pensábamos que esto iba a ser más rápido, y, 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 y ante la ausencia de un diálogo. ¿Fracasó realmente el papel de la coalición, de la Alianza Cívica y la UNAP a tu criterio? Vos, que sos miembro de la UNAP. Mira, antes de contestarte tu pregunta, te voy a hacer, porque uno no se tiene que olvidar de la historia. En Nicaragua, cada construcción de unidad ha costado mucho. Te voy a recordar una de las construcciones más difíciles y que es recordada hoy por hoy. Cuando el Frente Sandinista llegó al poder en el 79, llegó dividido en tres facciones. Por eso se hicieron el grupo, la, junta, la primera Junta de Gobierno fue por tres, tres, de cada tendencia: los terceristas, los proletarios y los GPP. O sea, que se unieran esas tres tendencias, pasaron años para poder ir a una, a, una, a, a, un, a un frente unido que luego pues, se dividieron en el, en el poder. En 1989, cuando se crea la UNO, también costó muchísimo sacrificio. Eran, eh, eran organizaciones que iban desde conservadores hasta comunistas, pasando por liberales. Ahí estaba el Partido Comunista en esa coalición. Y, re, y resultó que no todos, discúlpame por, por Robert, que no todos estuvieron en la 1, hubieron partidos que se salieron. Pero ¿qué fue lo que funcionó? Que el conglomerado de los principales liderazgos preservaron esas esa, esa unidades, tanto en el tema del Frente Sandinista antes del 79 como en el tema de, del 89 y el triunfo de la 1. ¿Dónde se replica esto? En el PLC de Arnoldo Alemán, cuando Arnoldo Alemán triunfa arrolladoramente, habían 21 partidos en la palestra pública como una estrategia de dividir. Y sin embargo, en ese momento se construyó una alianza que se llamaba Alianza Liberal, donde habían conservadores, liberales, comunistas, trabajadores. Y se construyó esa alianza. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente votó. ¿Por qué te digo esto? Porque está pasando lo mismo en la coalición. La coalición es muy heterogénea. Hay muchos pensamientos. Va desde la izquierda hasta la extrema derecha. Ahí van desde trabajadores, campesinos, estudiantes, miembros de la salud, eh, ahora presos políticos, eh, eh, madres de presos políticos, partidos políticos, van eh, organizaciones gremiales, empresariales, hasta, hasta organizaciones obreras y eh, sindicales. O sea, cuando vos tenés esa riqueza de pensamiento... Tenés que trabajar mucho en poder hacer una coalición y es bien difícil lograrla al 100%, pero sí te puedo asegurar algo. Para aquellos que crean que esto va a fracasar, no va a fracasar. No va a fracasar porque en Nicaragua siempre hemos tenido la conciencia de que los principales actores van a quedar en un solo puño. ¿Y quiénes son los principales actores? Campesinos, estudiantes. Y los gremios que están aglutinados en este momento, que constituyen la base esencial como diferentes ONG en esa construcción de la coalición. Bueno, ¿hay quiénes, ¿Qué nos ha costado? Eh, te, voy, te, te, te voy a interrumpir un poco. Yo que me muevo entre las redes sociales, hay quienes, hay quienes también pueden contradecir lo que vos estás diciendo, que, el poder, que, que, que la dirigencia eh, puede estar en manos de esto. No me mencionaste a los empresarios, hay quienes dicen: no, esto está en manos. De no, yo te dije los gremios es que empresariales, gremios empresariales, te hablé de los gremios empresariales como COSEP. O sea, yo, yo no he visto ahí a, a ningún empresario fuerte en, en, la, en esta mesa. Sí sé que están representados sus empresas en el COSEP y en Ancho. Ok, Betis, y, y ahorita ya en este tema político mencionaste al PLC, mencionaste y ahorita me hiciste recordar también CxL, Ustedes como coalición, ahora te, te voy a hablar como coalición, tomaron la, la, la decisión política de incorporar por alguna estrategi, estrategia que fue, me imagino yo, analizada al PLC de Arnoldo Alemán, no voy a quitarle ese apellido, eh, a, al PLC, PLC de Arnoldo Alemán, y hace por él, pues, donde está doña Kitty Monterrey que ha venido eh, muy activa, por cierto, digamos, desde inicio del conflicto. Eh, quisiera conocer si ustedes están claros de cuál es el papel que están eh, desarrollando estos partidos políticos y si fue o no un error haberlo incorporado. ¿Por qué? Y aquí este, voy, a, voy a introducir este elemento. Porque la mayoría de la población con la que yo me relaciono en los medios ha dicho, el PLC de Arnoldo Alemán, el que le metió el puñal al pueblo para que volviera al poder. Daniel Ortega, quiero escuchar tu comentario. Mira, primero que nada te quiero decir que lo que voy a decir en este momento es a título personal. Como presidente de Hagamos Democracia, voy a hablar a título personal. Somos miembros de la coalición porque somos miembros del UNAP. Somos una organización que tiene sus propios estatutos y sus propias decisiones. Y sí, vamos a seguir insistiendo nosotros en, en, en el tema de la unidad. Pero yo siempre les dije como organización y como presidente de que en estos momentos, y se lo dije en su momento, yo no miraba correcto meter a los partidos políticos en la coalición. ¿Por qué? Y yo dije, ¿por qué? Porque los partidos políticos se han convertido en un tranque para la coalición hoy por hoy. En un tranque. Porque sus acciones no han cambiado. Todavía los partidos políticos en Nicaragua, PLC, C por L, son partidos que no se han manejado democráticamente. Y entonces... Ese título que me acabas de dar, los partidos políticos se, se han, han convertido en un tranque para la coalición en estos momentos. ¿Por qué? Porque han querido llevar al seno de la coalición sus actuaciones antidemocráticas de sus propios partidos. Entonces hay una contradicción, entonces para mí siempre fue un error incluirlo en esta etapa. Yo creo que la, la, la etapa ideal era, si la, era la construcción de la coalición, de todos los actores que no estábamos de acuerdo con el sistema de partidos políticos en Nicaragua, que fue comprado por Ortega, que los partidos políticos en Nicaragua se convirtieron en satélites y jugaron el rol de apañadores del régimen, llegando a oficializar y a respaldar y a reconocer a una serie de elecciones que fueron robadas e ilegales. Sin embargo, la coalición consideró oportunos que todos cabían. Yo siempre me opuse. Los partidos políticos en este momento no caben. ¿Por qué? Porque han, han sido cómplices. Y hoy, disculpame, hoy por hoy estamos pagando el costo de los partidos políticos. Y vuelvo y repito, se han convertido en un tranque para la coalición. Y aquí lo llamo a la reflexión, tanto a la coalición como a los partidos políticos. Los partidos políticos hoy por hoy están jugando un rol, se creen dueños de la casilla porque sabe que Ortega nunca se la va a quitar. Nunca. Porque son los partidos políticos en Nicaragua, están supeditados a la voluntad de Ortega. Entonces, okay. eso es muy delicado en esta construcción. En este no? momento. Lo voy a hacer de abogado del diablo. Vos acabas de decir que no era el momento para que los partidos políticos integraran esta coalición. Así es. Usted dijiste que en la 1, o la 1, estuvo conformada por partidos políticos. ¿Cuál es la en este contexto? Bueno, la diferencia es que en, en los 80 los partidos políticos no, no, le, no, le, no eran utilizados para ser satélites del Frente Sandinista. Ni se prestaron a ningún tipo de elecciones para legitimar un régimen. Esos partidos políticos fueron eh, inquebrantables en su decisión en contra de la dictadura y optaron por la democracia y las elecciones. Y eso es una gran diferencia. Esos partidos políticos realmente eran dignos de admirar y por eso que hubo una transformación grande. Además, que el régimen dio casillas para que se formaran también partidos políticos. Así es de que yo no creo que eh, eh, en estos momentos nosotros estemos pensando en que un partido político nos va a salvar. No, yo creo que la coalición, que es donde están la mayoría de los nicaragüenses, le iba a solicitar a uno de los partidos políticos, posiblemente al menos contaminado, de decirle, bueno señores, necesitamos un vehículo electoral para ir a una elección. El y en ese momento, y en ese momento decirle, por Nicaragua, den el vehículo a los nicaragüenses. Pero en este momento lo que estamos viendo es que los partidos políticos se quieren convertir en los grandes líderes opositores cuando han sido los más responsables de legitimar el régimen. Entonces se nos han convertido en un tranque. Y vuelvo a repetir la palabra tranque tienen que cambiar su actitud, tienen que quitarse de ese tranque, tienen que ser más humildes y tienen que permitir de que esta coalición funcione prestando su vehículo electoral para ponerlo al servicio de la gran mayoría de los nicaragüenses que quieren ir a una elección en verdadera libertad, democracia y a luchar con valores cívicos. Pero de la manera como están funcionando o el papel que están jugando en este momento, tengo que entender entonces o interpretar tus palabras eh, en decir que el rol que jugó antes Arnoldo Alemán lo está jugando nuevamente dentro de la coalición. Es decir, están apuntando, el, el, el objetivo real es dividir la coalición para entonces dividir el voto y darle lugar a Daniel Ortega a obviamente lado. no obviamente su, su su rol ahorita yo lo veo claramente ellos se metieron a la coalición porque les abrieron la puerta ellos inteligentemente como políticos sin escrúpulos diría yo se metieron a jugar ese rol y ahora están como la manzana mala podrida tratando de podrir al resto entonces yo no estoy queriendo decir en este momento de que los partidos políticos no sean una herramienta que se puede utilizar. Para mí es importante los partidos políticos, pero yo creo que venir a tratar de imponer al partido político sobre una gran coalición y a, que, y a tomarse atribuciones arrogantes, donde ya sabemos que hay intereses personales, donde no hay democracias internas, a querer imponer eso en la coalición, eso es imperdonable. Eso es imperdonable porque no están siendo consecuentes con lo que en los nicaragüenses hemos pasado. Más de 200 mil nicaragüenses en el exilio, más de mil nicaragüenses asesinados, más de del 80% de nuestra población perseguida y atropellada por, por, por la guardia orteguista. O sea, por favor, entonces, ¿qué, qué, qué, qué están sirviendo? Vos lo dijiste claramente. Los partidos políticos se están convirtiendo en, en los agentes del orteguismo sin querer, sin serlo, para tratar de ser benevolentes, sin ser orteguistas, le están haciendo el favor. Ahí vemos al, al Partido sí, Conservador, sí. y te voy a poner un ejemplo, ahí veo al Partido Conservador de donde yo vengo. Alfredo César, y lo digo en el, con toda la libertad del mundo, Alfredo César, que todo el mundo lo conoce en Nicaragua, es un agente del Frente Sandinista y ahora resulta que pertenece a la coalición por favor entonces, aquí, aquí es donde yo digo, nosotros somos ingenuos porque como, como nuestro valor es democrático y es incluyente bueno, le vamos a perdonar que pactó con el Frente, ahora está de nuestro lado entonces, pero ahora los meten, se en todos en los partidos políticos y te dicen, no yo tengo el tendido electoral y como yo tengo el tendido electoral, entonces yo impongo las reglas. O la otra de ese Por L te viene a decir, no, nosotros somos la casilla democrática, antipacto. Pero al final, o sea, son, 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 son cascarones sin credibilidad. A, más allá de cascarones, yo le voy a poner otra frase. Este cáncer que acaba de... Alojarse en los órganos vitales de la gran coalición nacional está a tiempo de extirparse? Totalmente, totalmente. O sea, eh, vuelvo y te repito. Extirparlo? Vuelvo y te repito. Yo creo que eh, en este momento las aguas están turbulentas porque de los mismos partidos políticos que se llaman opositores han filtrado y han hecho quedar mal a varios miembros de la, de la coalición, eso es promovido tanto por el frente como por eh, como por como por ellos mismos y como ciertos periodistas que son irresponsables que no quiero decir el nombre ¿ya? y que se encargan de difundir calumnias y mentiras y de tragersar eso eh, aquí no de... vamos a hablar de gente inocente Así aquí hay. no es casualidad el trabajo. No, 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 no. Aquí no hay casualidades. Atención, aquí hay, aquí, aquí hay. hay no hay casualidad que periodistas. Con alevosía con, y ventaja han hecho lo que han hecho. Y te voy a decir algo más. No es casualidad esto. Vos me hablas a mí de cómo extirpar ese cáncer, hombre. Yo, yo te voy a decir: lo primero que yo haría es, eh, después de ver lo que está pasando, yo le diría al PLC y a los partidos políticos: ¿saben qué, señores? Déjenos nosotros hacer la coalición y ver qué podemos hacer y, y déjenos construir y luego si ustedes estiman a bien los vamos a invitar. Pero fíjate que ellos, para mí fue un gran error, es ponerlos a jugar en la misma cancha. Es como que vos armes un equipo de béisbol, tengas a tu pitcher líder Denis Martínez ¿ya? y que en el, en el último juego de la Serie Mundial quité a tu mejor pitcher y pongas al pitcher más maleta a tirar el juego como claro. parte del equipo, no podés no podés hacer eso. O sea, tenés que tener, por eso es que en un equipo hay gente que es premium, hay gente que no son tan buenos y hay gente que banca. Hay y gente hay, que está para aplaudir. Y hay gente que está para aplaudir y, y hay gente que útiles, está para dirigir y todos son importantes, pero no podés para mí en estos momentos Poner de tú a tú a los partidos políticos dentro de una coalición. Eso es un grave error. Para extirparlo, tenés que separar a los partidos políticos, ponerlos en cuarentena política ¿verdad? afuera, que esto se vuelva a cohesionar, a como se venía cohesionando, porque aunque hay pugnas internas en esta coalición, se entienden y han caminado dentro de sus propias contradicciones y han sabido hacer oposición y han sido reconocidos por el mundo entero como tales entonces una vez que esto se consolide que busquen pero no no que los partidos políticos asalten la coalición e impongan sus reglas y como políticos tradicionales que son meten la cizaña son profesionales a meter eh, mentira, a, a filtrar falsedades, a meter zancadillas, y ni siquiera ellos son ejemplo de su propia democracia interna. Entonces, ¿cómo pueden construir democracia si ellos mismos no dan el, eh, el, la imagen de ser democráticos? ¿Cómo no? Luciano García, eh, sinceramente, siempre estas entrevistas con vos son sumamente controversiales. Sos una persona muy directa, me gusta eso. Eh, no tenés pelos en la lengua, decimos en Nicaragua, tenemos una hora ya de entrevistas. Solo quiero agregar para finalizar esto: que sé que sabemos que esto no es casualidad, esto lo, esta forma operativa del régimen sandinista es todo un guión bajado del castrochavismo, eh, porque esto se repite en Venezuela, esto se hacía en Bolivia, esto se hacía en el Ecuador. Infiltrar a los partidos políticos, financiar a esos grupos para que dividan el voto a la hora que se realizan las elecciones. Es solamente uno de los elementos o de las herramientas que ellos usan para tratar de dividir y, por supuesto, robarse los votos. Tus conclusiones en un minuto, por favor, Luciana. Primero que nada, como conclusión, quiero decirte que nosotros vamos a seguir siempre dentro de la lucha cívica no violenta y que nosotros. Vamos a hacer transformaciones dentro del marco democrático. Que para nosotros la guerra no es ni nunca será viable porque nosotros preservamos a la familia y a las vidas de los nicaragüenses. En segundo lugar, nosotros somos totalmente defensores de la construcción de una unidad que no es absoluta. Es una unidad donde tengan que estar los que tengan que estar. No todos somos iguales. En esta unidad hay unos que tienen intereses de dividir, entonces no pueden ayudar a la unidad. Somos creyentes de la construcción de esta coalición porque sabemos que la construcción de la coalición es lo que va a permitir la transición hacia la democracia. Así es que yo tengo fe, e invito a todos los nicaragüenses a que tengamos fe. Los nicaragüenses hemos sido inteligentes a través de la historia en poder transformar nuestros destinos como país y lo vamos a lograr una vez más. Luciano García de Hagamos Democracia, gracias por estar presentes y participando incluso con sus textos en esta entrevista importante de eh, política, del quehacer de Hagamos Democracia, de denuncias eh, que se han realizado en contra de la coalición y que ya dejó en claro acá este, Luciano García que de todo eso... Eh, se presentan informes y se hacen auditoría y en último lugar pues que abordamos el tema de la participación política me gustaría en otro momento poder hablar de otros temas como el manejo de la pandemia pero hasta aquí llegamos en esta información muchas gracias luciano muchas gracias de nuevo no